A nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? La dictadura sandinista que encabezan el vetusto Ortega y la patibularia Murillo apuestan a que China sea el gran financiador del presupuesto eh, de la República. Pero el costo del financiamiento chino va a ser algo demasiado alto que al final terminaremos pagando todos los nicaragüenses. Veamos cómo informa de esto la Voz de América. Heroico pueblo nicaragüense. China ayudará a financiar el gasto público de Nicaragua para el año 2025, según refleja el presupuesto general de la República que los diputados deberán aprobar en los próximos días. Eso significa que hay más recursos para aplicar a, al compromiso único que tiene el gobierno de reconciliación y unidad nacional con el pueblo nicaragüense que es mantener a raya pecho a tierra la pobreza y la pobreza extrema con el equivalente a 173 millones de dólares el gigante asiático es el segundo financista más importante de Nicaragua algunos economistas explican que los intereses chinos son más altos en relación a préstamos de otras instituciones financieras estas condiciones financieras son bastante leoninas. Una tasa de interés más alta, plazos de pago más cortos. El gobierno de Daniel Ortega quiere convertir a China en el principal socio comercial de Nicaragua, una pretensión cuestionada por analistas. La cooperación china con El Salvador u Honduras, que han sido países que recientemente se han volcado diplomáticamente a favor de la China continental, no ha llegado más allá que la implementación de ciertas infraestructuras, el principal socio comercial de la región sigue siendo sí o sí Estados Unidos y los mismos países centroamericanos. Pese a que los préstamos chinos ayudarán a financiar el presupuesto nicaragüense, el principal socio del país sigue siendo Estados Unidos. Donaldo Hernández, Voz de América. sigue siendo el principal socio comercial y por mucho Estados Unidos. Por otro lado, la dictadura trata, a ver, esto es parte de una, de una intención que no va a tener ningún tipo de resultado, porque por mucho que vos pintes una bicicleta que te robaste, si todo el mundo sabe que te la robaste, esa bicicleta va a seguir siendo la, la bicicleta que era de Luis y que se la robó. Daniel Ortega. Eso no, o sea, no hay manera de que la ponerle, o sea, volverla, eh, ¿cómo se llama? Caponera, si vos querés. O sea, convertirla en todo lo que vos querrás. Y decir que, y, y, que, y decir que esa bicicleta se convirtió en una caponera para llevar a personas de la tercera edad de su casa a la Cruz Roja. Eso no va a cambiar que te robaste la bicicleta y que la convertiste en una caponera. Tratando de que la gente te agradezca que te la robaste para servir a los otros. Robin Hood no existe en ese sentido. Perdónenme. Comienzo con esto, con el ejemplo, porque, sí, esa bicicleta, es la, van los viejitos en la bicicleta robada. O sea, eso no cambia. ¿A qué voy? La dictadura anunció ayer que lo que era el Incae Ahora se va a convertir en eh, un centro oncológico nacional, doctor Juan Ignacio Gutiérrez Acasa. Va a comenzar a construirse desde ahora y hasta en el 2027 en cuatro etapas. Lo mismo hicieron con la casa de don Aníbal Toruño, la, 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 la propiedad donde estaba la emisora eh, de Radio Darío. Lo mismo pasó con 100% noticias, lo mismo pasó con Confidencial, lo mismo pasó con el diario de la prensa. Eso, lo, o sea, pueden convertirlo en la entrada al cielo, según ellos. Pueden convertirlo en aquí. Esta es la entrada al cielo, dice el comandante y la compañera. Pero eso no significa. Primero, que, que no vas a entrar al cielo por ahí, porque es una falsedad. Y segundo, aunque querrás venderlo como tal, la gente sabe que. Ahí, donde pusiste que es la entrada al cielo, vos cometiste un delito, vos te robaste esa entrada. Doña Deikel. No sé, la casa nuestra. No, la casa nuestra es una casa particular eh, que está en un reparto, pues, que no. No está en un lugar público, pues, me refiero, ni. ni se las pueden dar a una zapa y a los cuidado, ¿alguna, alguna vecina zapa, eh? cuidado, cuidado. Nos han llegado ahí eh, algunos tips relacionados con eso, porque así andan los sapos. Comandante, compañera, mira, amor. Porque puede ser querida de un sapo de medio pelo para arriba. Mira, amor, decirle al comandante y la compañera que me den esa casita. Me quedan cuatro casas, cinco casas de la mía. Así andan, así andan. Son como carroña. Como carroña ya, ya está, ahí, está ahí, ahí, ponen un CPF. Los, los, pues y sí, noche, ahí pasa, pero bueno. ¿En qué van a convertirla? No, se la van a dar seguramente a a, una, a la querida de algún SAP de, algún de medio pelo para arriba. El tema es que el INCAE ahora supuestamente va a ser un centro oncológico. Entonces dice la gente, ve... Pero ya hey, por lo menos a la gente le van a atender. Eso no borra un delito. Eso no borra el delito, no borra la ladronada, la confiscación que es una ladronada. No podemos de ninguna manera nosotros darle gusto a la dictadura. Y por eso es que es tan importante que el periodismo independiente siga remojándole a los tiranos, que la memoria histórica no, no depende de ellos y sus adláteres en los medios de propaganda. No depende de ellos, depende de nosotros, de los que queremos decirle la verdad a los nicaragüenses, siempre. De nuevo, entonces, esto pueden convertirlo en la entrada al cielo. Se trata, y aquí están la, la, las imágenes del antiguo Incae: se trata de un lugar en el que se realizó supuestamente el diálogo que buscaba los Todo eso fue una farsa. Estas son las, las, las instalaciones anteriores. Son 95 manzanas de tierra que se robaron descaradamente y que ven edificios académicos administrativos y que alojaban a unos 200 estudiantes de toda la región y de otras zonas del mundo que querían estudiar ahí en ese instituto de, de, de administración de empresas de Centroamérica. Ese edificio y esas 95 manzanas cuestan 20 millones de dólares como mínimo, y vienen estos delincuentes a querer que la gente diga, ve pero por lo menos están atendiendo, no señores, no es así este par de delincuentes creen que la gente tiene una memoria y que se les va a olvidar que ayer el Incae y que se lo robaron y que donde, donde era 100% noticias ahora hay un centro de atención adictivo y ahí nunca ha llegado Juan Coca nunca ha llegado Juan Coca en el Incae 20 millones de dólares. Se lo robaron de manera descarada solamente porque se les ocurrió. Pero aquí estamos nosotros para decirles, ¿saben qué? Pueden poner que ahí es la entrada al cielo, al paraíso, y la gente no se va a olvidar que ustedes se robaron eso. Porque son delincuentes, son ladrones, son ratas. Eso es lo que son. Sigo, pero antes dígame, doña que algo, me va, me, va, me va a comentar algo. Ah, sí me dice que solamente así pudieron pisar eh, las instalaciones del Incae. Todos estos que jamás en su vida podrían ni siquiera pasar de la entrada. Ni siquiera pasar de la entrada. No conocían el INCAE. ¿Qué cosa es el INCAE? Man? Ve, y eso que se robaron que se llama Incae, qué cosa es. Ah, ya, ya conocen, pero no el Lincae. Conocen las instalaciones que se robaron y que las están convirtiendo en cualquier cosa y digo cualquier cosa y van a decir que despectivo si es para atender a la gente con cáncer no es ese el punto no es ese el punto el punto es que se lo robaron y que quieren estas ratas póngame por favor las ratas estas ratas estas quieren que la gente se le olvide que se robaron el Inca y dice, ah por lo menos a la gente la están atendiendo, no es eso es que esa es parte de la estrategia y de la narrativa para que la gente se le olvide que ahí hay un delito. Decía Agatha Christie detrás de toda gran fortuna, de toda, gra detrás de detrás de toda gran fortuna hay un gran delito. Y aquí eso una, es una fortuna el, el, el Incae en lo que se robaron 20 millones de dólares en activos, edificios, campos, más lo que significaba desde el punto de vista de producir profesionales para Centroamérica y para el mundo de gran calidad. Hagan lo que Pongan lo que quieran. Son y serán delincuentes por los siglos de los siglos. Son y serán ladrones y ratas por los siglos de los siglos. Eso no lo va a cambiar. Punto. Sigo, por favor. A ver, doña Deike, póngame por favor aquí, quiere ver. Um, no, dejemos, no dejemos en este momento ya. Dígame, por favor, quién es el que está, quién, ¿quién se atrevió a entrar en el, en el chat para fulminarlo de una vez y decirle que se equivocó. Aquí no es Canal 4, Canal 8. Aquí es café con vos. Y aquí se dicen verdad. Y no se no se permiten que los sapos entren. A veces los dejamos un poquito. Hoy estoy intransitable, estoy intratable, hoy no quiero saber nada de eso. Así que, doña Diquel, por favor, eh, pendiente, porque ahí debe estar. Díganos, por favor, ustedes ahí. Ayúdenle doña Diquel, que yo estoy aquí medio, medio viendo ahí sus mensajes. Pero debo de seguir. ¿Cuántos me gusta llevamos, doña Edith? Cuénteme, para decirle a los amigos, ¿por dónde? ¿Por dónde andamos los me gusta a esta hora del programa? Dice doña Díquel que hemos alcanzado. ¿Cuánto? 260, yo creo pensaba que vamos a estar ya en 350, 400. Pero bueno, vamos a darle me gusta al programa, porque con sus me gusta nos ubican siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Por otro lado, ayer se conoció que Monseñor Carlos Enrique Herrera, que es el presidente de la conferencia episcopal, eh, y que también es obispo de la diócesis de Jinotega. Se atrevió y me parece que es importante resaltarlo y reconocerlo porque siempre estamos pidiendo que, que la gente de la iglesia en Nicaragua eh, tampoco dé por sentado que no pueden decir absolutamente nada y que no deben de denunciar ninguna injusticia. Eh, el obispo Herrera eh, denunció el irrespeto que el paramilitar matón y servil de la dictadura Leonida Centeno, que hace el papel de alcalde de esa municipalidad, realizó en contra de la Eucaristía y esto lo hace siempre. Veamos cómo lo denunció en medio de la celebración de la misa, Monseñor Carlos Enrique Herrera. Perdón de nuestra falta y también por aquellos que no respetan el culto, verdad, pidiéndole, porque es un sacrilegio lo que está haciendo el alcalde y todas las autoridades municipales. Y van a decírselo, porque sabe la hora de la misa. Y nosotros también apoyamos, porque después de misa nos vemos ahí, a ver ahí. Creo que eso estamos faltándole a Dios, todo. Por eso pidamos perdón por ellos y por nosotros. Decimos, yo confío. Qué importante es lo que hace Monseñor, porque le dice sacrílego. Tipo un delincuente, matón, paramilitar que manda a unos parlantes alrededor de la iglesia a todo volumen para que la gente. No escuche lo que está pasando en la misa. ¿Quién es Leónida Centeno? Póngame por favor la, la imagen de este chupa chancletas y calcetines de colores. Delincuente de lado a lado. Un matón, un ampón de la dictadura. Allá en Ginotea. ¿Qué escribió la doctora Marta Patricia Molina? investigador y que le da seguimiento a los ataques a la iglesia en su cuenta de X en relación a este tema. Aquí está su mensaje. El paramilitar Leónida Centeno, alcalde sancionado de Ginotega, sacrílego, no permite a los cristianos que escuchen la celebración eucarística. Es un criminal que no tiene límites y cuyos delitos han quedado en la impunidad. Yo le agregaría, doctora Marta Patricia Molina, hasta ahora. Han quedado en la impunidad hasta ahora. Sí, señor. ¿Con quién se ha juntado Leonida Centeno para que veamos por qué de pronto hay eh, Caifases y también hay... Eh, Falsos sacerdotes, falsos padres y también fariseos. Pónganme la fotografía, por favor, de este matón con el señor que dice que no hay persecución en la iglesia de Nicaragua, que todo es mentira y que los que dicen eso están faltando la verdad. A la izquierda, de camiseta y con la mascarilla. Camiseta, camiseta crema, y Centeno. A la derecha, Rafael Ríos, el eh, sacerdote de Ginotega que dice que no hay persecución en contra de la iglesia. ¿Por qué no se va Rafael Ríos a la iglesia a acompañar a Monseñor Carlos Enrique Herrera para que escuche cómo ponen los parlantes a todo volumen para que no se escuche la Eucaristía? ¿Qué debería de ser, Oscar? ¿Qué será eso? No sé, pues. ¿Qué, es, ¿Qué será eso de que no dejan escuchar la misa? A lo mejor es que Leonidas Centeno está borracho todas las, todos los domingos y le gusta poner la música a todo volumen para que la gente esté divertida. Y para Rafael Río, eso no es una persecución, sino que es una coincidencia desafortunada que no tiene que ver nada con una persecución a la iglesia ni persecución religiosa. Nada que ver con eso. Nada que ver con eso. No sé, no sé. No se equivoque. Bueno, hablando de esto, el padre Marcos Omarriba, no lo quiero dejar pasar porque quiero, creo que es importante que nosotros también eh, reconozcamos el trabajo que está haciendo, las pocas voces que están haciendo desde la Iglesia Católica de Nicaragua y fuera de Nicaragua, pero que son nicaragüenses. Hay que rescatarlo. Yo no podía eh, dejar pasar eh, la homilía del padre Marcos del domingo porque a propósito del incae, del robo y las confiscaciones. Y toda esta majadería que han hecho para tratar de borrarlo, aquí el padre dice que la corrupción en países como Nicaragua, Venezuela, Cuba es eh, rampante. Y que confiscar y robar lo ajeno es lo que, a lo que se dedican, es lo que saben hacer estos tiranos. Veamos cómo lo expresó en su homilía. La corrupción política y la falta de libertades civiles han inhibido el surgimiento de iniciativas privadas que podrían ayudar a estimular el crecimiento económico y la generación de empleos. Muchos en estos países se dicen, si vas a donar algo, tiene que ser a través de mi partido. Si vas a venir a inventar algo, tiene que ser controlado por nosotros y tenemos que tener una tajada para nosotros. Solo se dedican a confiscar, a robar lo ajeno y a desmantelar la vida de los demás. El éxodo masivo de jóvenes y profesionales talentosos en busca de mejores oportunidades. Causa, causada por la inmigración, ha dejado a países con una grave falta de mano de obra calificada, lo que a su vez afecta a la economía. O sea que la combinación de, crisis, de la crisis política, económica, social y de derechos humanos ha llevado al crecimiento de la pobreza extrema en países como Nicaragua, Cuba, Venezuela y Haití. Escucharon al padre Marco, aquí sigue indicando que... La corrupción en las dictaduras es parte de ese sistema perverso en el cual siempre van buscando cómo ganar los que están en el poder. Buscan la riqueza y con la corrupción y viviendo a expensas de los demás están logrando sus objetivos. Y la expulsión de los que critican esto, el destierro, el encierro, la cárcel, es parte de un sistema completamente perverso para tratar de imponer sus voluntades. Además, dice... Ya se les convirtió en la gallinita de los huevos de oro las remesas. Expulsan a la gente, dice el padre Marcos, y entonces las remesas llegan al país para tratar de que la gente que está en pobreza, las familias que no tienen empleo, pues traten de sobrevivir con esto. Es una corrupción, dice el padre Marcos Omar que está en lo fino. Veamos. ¿Cómo no nos vamos a preocupar por la población si son nuestros hermanos? Los sistemas de poder que perpetúan el sufrimiento son un reflejo de la avaricia y la corrupción, que lejos de servir a la comunidad buscan el enriquecimiento, enriquecimiento personal a expensas de los demás. Las tácticas de los gobiernos corruptos es expulsar, desacreditar, exiliar a sus pueblos, porque según ellos, en ello han encontrado la gallina a los huevos de oro en las remesas que los pobres desde el exilio envían para el sustento y alimento que sus familiares necesitan para vivir. Estamos en una corrupción en lo fino. En lo fino, que el padre estaba ahí, que por eso tengo que rescatar yo a su homilía y tengo que ponerles parte de ella. Si quieren verla completa, está en, la, en el canal de Santa Ágata, de la iglesia de Santa Ágata en YouTube. Pero a propósito de Rafael Ríos... Póngame a Rafael Ríos, por favor, con el León y Centeno. Nuevamente. A propósito del que dice que no hay persecución política y que no pasa nada, este eh, eh, adulón, este arrastrado de la dictadura con sotana, aquí el padre Marcos creo que no lo dejó sin peinarse, lo peinó también. En su homilía escuchemos al padre Marcos lanzando arriba de las 99 millas en este momento. Los líderes religiosos, como Jesús apunta hoy, eran corruptos, estaban mancomunados con el gobierno opresor. Esta realidad también ocurre en nuestro tiempo. Existen religiosos que se han vendido por unas monedas de plata. Se jactan públicamente que no existe acoso y persecución por la fe. Que en sus entornos eso de persecución de la fe y la iglesia es falsa. Piensan así porque han vendido sus conciencias y vendieron también su fidelidad al Dios de la Viuda del Evangelio. También como en el tiempo de la Viuda del Evangelio, los políticos que dominan por las armas y el poder mal habido no solo administran mal los recursos de un país, sino que violentan la dignidad humana, transformando la esperanza en desesperación. Y ahí no solamente se ve en el alma Rafael Ríos, porque Rafael Ríos es el más evidente que dijo esto, pero hay otros, y obispos incluso, de la conferencia episcopal, que dicen que nosotros mentimos y que exageramos y que aquí estamos, que tenemos una, una, una guerra en contra de ellos. Esos son de los que han vendido su conciencia. Y es lo que lo menciona el padre Marcos. No lo va a decir nunca de manera directa porque ahí ya estaría pasando. Una, una línea que no le correspondería desde la perspectiva de respeto y respeto, pero yo sí lo digo no es solamente Rafael Ríos que es un eh, coprófago de la dictadura con Sotana pero hay otros que se han vendido su conciencia, que guardan silencio que tergiversan que señalan a los medios de los responsables de mentir y, y de crear caos y zozobra y decir cosas que no son ciertas ustedes saben ¿A quiénes nos referimos? Última hora. ¿Qué pasó? Déjeme, pero antes de que me diga la última hora. Doña que tiene una información de última hora. Tamal Nika le recuerda a usted que el sabor 100% nicaragüense lo encuentra en el 786-488-5553. Y se lo llevan hasta la puerta de su casa acá en Estados Unidos o en Canadá. Así que marque el teléfono, entre al menú. Y va a ver usted la variedad de productos que tiene Nacatamal Nica y que usted puede disfrutarlos en Estados Unidos o en Canadá solamente marcando el teléfono o haciendo su pedido a través de eh, el menú que está acá en el banner, aquí en el sentido abajo. Entonces disfrute de los servicios y los productos que le lleva nacatamalnica.com. ¿Cuál es la información de última hora, yo, yo estoy aquí, no me doy cuenta de. No puedo estar viendo el, eh, cómo va el tema de. De, de la información de que va. Que si me lo ponen, en pantalla. ¿Qué es lo que está pasando? A ver. Doña que tiene información de última hora. Vamos a ver, ¿qué dice? Van a pagar el aguinaldo... Doña de que él sea, sea. Sea seria, por favor. Esto no es una información de última hora ni tampoco debería de ser noticia. Pero si hay algo que hay que destacar de, esta, de este mamarracho que está en pantalla. Es lo mal que escriben. Porque dice, el miércoles 20 de noviembre, de noviembre van a estar los trabajadores del Estado recibiendo el aguialdo. No. Dios mío. Bueno, Póngame por favor en pantalla, doña Díqueles. Póngame aquí en estudio, por favor. Sea seria, doña Dicle. Yo pensaba que esto era serio. Estamos en serio, doña Dicle. Miren, o sea, digo porque es en serio porque esto no puede ser noticia. Es noticia, eh? ah, no, no, pero al margen del, 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 de, la, de la sorna con que Doña Day que le está disfrutando de su broma, oígame esto no es noticia. El aguinaldo no es un regalo del Estado. El aguinaldo no es un favor de la dictadura. El aguinaldo no es una regalía de la dictadura, es un derecho de, de los trabajadores. Pero lo que hacen estas. estas esta, esta, esta mamarrachadas. Para congraciarse con Asesini y con el Aguialdo. De, déjeme, déjeme, déjeme decirle que es el nivel más, más bajo de la sumisión, porque eso no es una regalía, ni es un favor, ni es algo que te tiene que agradecer. Es un derecho del trabajador. Se lo des más temprano, se lo des más tarde. Eso no es algo que tenés que agradecer ni tenés, ni tenés que hacerlo noticia. Pero necesitan ellos. Eh, eh, pues sí, es que el comunismo trata, el comunismo y el socialismo que, quiere, quiere presentarte a quienes están en el poder de manera dictatorial como los benefactores. Gran favor, magnánimo. Oh, amo y señor, qué grande eres por darme dinero. No, si es un derecho de los trabajadores. Pero bueno, eh, gracias, doña porque la verdad me agarró, me agarró movido y, y, y la supo hacer esta, pero bueno, sigamos. ¿Cuántos me gusta hemos alcanzado a esta hora, doña Cuénteme. Es que es insólito realmente. Es insólito realmente. ¿Cuántos me gusta llevamos? El, el aguialdo de la Chintana del Carmen anunciado por sus adláteres. ¿Cuántos me, ¿Cuántos me gusta llevamos, doña Dickel? 400 me gusta. Vamos para arriba, vamos para arriba con los me gusta. Ustedes tienen los me gusta en eh, sus manos. Ayúdenos con los me gusta. Ayúdenos a hacer cada vez... Eh, Siempre lo, o estar de siempre dentro de lo más visto y más gustados en redes sociales y plataformas digitales ok ayer se conoció que Moncada el Grande como lo llamó alguna vez la vociferante dentada Murillo ya no está enfermo porque dicen que se había retirado verdad de ser canciller de la dictadura porque estaba enfermo entonces ya lo retiraron y pusieron al espía eh, seguridad del estado, Valdra Jensken en sustitución de él. Pues resulta que no está enfermo y lo han presentado, no, todavía no, doña lo han presentado como la terna o parte de la terna para que la dictadura ocupe la Secretaría General del SICA. Primer punto en relación a esto. Es una derrota de la dictadura verse obligada a la Chintana del Carmen, el Vetusto Ortega, a quitar a Cecínica Castro y quitar a la otra criminal de Amelia Coronel para quedarse nada más con eh, Darlin Ríos, creo que se llama. Arling Patricia Alonso, que es la única, que es la de la terna que quedó todavía actualmente. Pero es una derrota de la dictadura porque ellos quisieran imponer, como imponen en Nicaragua, en todas partes: aquí está mi terna y agarra esto si querés le dicen en el SICA, no, o la cambia o seguimos como estamos. Ese es un punto. Segundo, cuando la semana pasada eh, la patibularia explotó al ver que la dirección ejecutiva del SICA manda a convocar una reunión para ver lo del presupuesto y otros temas relacionados con la administración, dijo, aquí nos van a pasar encima, mejor cambiemos esto ya. Y cedamos. No van a hacer lo que queremos. Van a hacer lo que corresponde hacer en ley. Segunda derrota. Ella tiene que mostrarse, eh, además de flamígera, al final meter el retroceso y decir, bueno, pues veamos cómo podemos. Y piensan en Moncada. ¿Moncada es mejor candidato que la otra? No es mejor candidato porque ha sido de los perros, y cuando digo de los perros es leal, de los perros más leales, y cuando lo digo de los perros es literal, de los perros leales que tiene la dictadura. No es cualquiera el que mueve la cola diciendo mentiras a nivel internacional defendiendo una dictadura como esta. Y entonces Moncada, con razón uno lo miró, y ahora sí pongamos las imágenes, lo miro ya eh, con barbuchín, ¿verdad? Eh, en la semana pasada, en el aniversario de no sé qué vaina de, 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 del tal Carlos Fonseca. No, es que no le dieron permiso de salir. Lo llaman y le dicen: Venga para acá, usted no está enfermo, usted sabe que no está enfermo, venga para acá. Salga y venga a hacernos el cuerpo porque necesitamos que lo acepten como la alternativa para destrabar lo del Zika. Aquí está la carta que mandaron el 8 de noviembre a los cancilleres del SICA, que dice que en base al pacto, el protocolo de, de Tegucigalpa, ¿verdad? Y que, que corresponde a Nicaragua eh, este, tener la Secretaría General en la rotación. ¿Cuáles son ahora los candidatos de la terna? Denis Moncada Colindres le encabeza. Después de esto, la Arlene Patricia Alonso, que es la, la, la que forma parte de la Asamblea Porcina y Johanna Vanessa Flores, que es una servidora de los más invisibles de la dictadura. Pero bueno, con el objetivo de eso, con el objeto de avanzar en este proceso en la segunda página, casi al final. Este ministerio convoca a reunión extraordinaria del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA el viernes 15 de noviembre a las 10 de la mañana en formato virtual con la siguiente propuesta de agenda. Verificación de quórum, palabra de bienvenida de la presidencia pro-tempore del SICA Nicaragua, lectura de aprobación de agenda, proceso de nombramiento del Sistema de Integración Centroamericana, presentación de la terna. Hasta ahora, lo que hemos sabido es que hay de una u otra forma consenso para que Moncada sea el secretario. Y no porque al SICA le agrade, sino porque el menos apestoso, el mitocóndrico, el, el eh, minúsculo, el eh, diminuto Moncada, es el menos apestoso de todos los que presentaron. Y por tanto, además ya lo conocen, lo han tratado, ¿verdad? de una u otra forma, los otros cancilleres eh, de la región y por tanto hay de una u otra forma un beneplácito y una aprobación. Esto, de nuevo, no se puede ver como una victoria de la dictadura porque sacaron a Werner Vargas y querían manipular el SICA a su manera, mandando charvasca, mandando cualquier cosa. verdad Asesinos, eh, criminales de lesa humanidad, gente que ha destruido la ONG, que se ha prestado para cualquier barbaridad. Boncada, si bien es cierto, no ha matado a nadie, ¿verdad? Hasta donde sabemos, lo que ha hecho es defender al régimen y, y eh, decir mentiras por todos los foros en los que se ha movido. Por eso es un perro leal, un pequinés, un chihuahua leal de los tiranos Ortega y Murillo. Pero no tenemos que verlo de otra manera más como una derrota porque no pudieron hacer lo que ellos querían hacer en el SICA. Y cuando vieron la semana pasada que el SICA iba a funcionar administrativamente sin ellos, ah no, tenemos que buscar cómo hacernos de esa secretaría o vamos a perder la influencia y además que quieren que el SICA eh, se abra de de par en par, las puertas para que Rusia y China tengan más influencia a través de ellos. Entonces hay demasiado en riesgo y por eso es que decidieron poner al eh, diminutivo mitocóndrico Monca Colindres, ahora con eh, barba de chivo, para eh, alcanzar la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana. Pero de nuevo, eso es una derrota. Eso es una derrota porque los obligaron a quitar a esas eh, criminales de lesa humanidad, Sonia Castro y eh, Amelia Coronel Kingslop, para que eh, se abriese el espacio para el ahora ex canciller de la dictadura y aspirante y parece como les digo que hay buena hay buena hay buena apertura para eso porque ya lo conocen y es el, el menos apestoso, el menos eh, hediondo, como decimos en, en caragüense de todos. Bien, por otro lado, a nivel internacional, la noticia que ha estado sonando desde ayer por la noche es Marco Rubio eh, en la línea de que Donald Trump lo nombre como secretario de Estado de su gobierno a partir de enero de el 2025, según informó de New York Times, de fuentes eh, del Ejecutivo estadounidense o, del, o, de, o de fuentes que están trabajando con el equipo de transición, pero también lo hicieron público eh, eh, congresistas republicanos, felicitando a Marco Rubio, porque parece que hubo una reunión y parece que de la reunión fue que se filtró que Trump estaba en completa disposición de aceptar. A Rubio, eh, va a ser oficial hasta que Trump lo confirme. Va a ser oficial hasta que Trump lo confirme, ¿verdad? Aunque se maneja, estaba leyendo que un ala, un ala eh, de las que le llaman aislacionistas, de las extremas no. No están muy contentas con Rubio porque lo saben y lo conocen. No es una persona que va a estar cerrando toda la política exterior y centrándose en que Estados Unidos para los americanos y toda esta visión que tienen algunos de que no importa, no queremos nada con nadie, defendamos nuestra nación. Eso hay una parte del, del Partido Republicano que piensa de esa manera y que no está muy contenta con lo de Rubio, por eso es que todavía pareciera, hay una tercia interna en el partido haciendo fuerza para que el senador republicano eh, no sea el secretario de Estado. Hasta ahora no hay confirmación, tampoco eh, se ha eh, negado la especie, pero veamos cómo Carlos Jiménez, congresista republicano, eh, anunciaba eh, lo que él conocía del tema y cómo saludaba a Rubio y lo que esperaba de su nombramiento. Felicidades a mi amigo el senador Marco Rubio por ser nombrado por el presidente Trump para ser el próximo secretario de Estado de los Estados Unidos. Esto es un gran honor para un cubano americano y nosotros estamos súper orgullosos de todo que, lo que ha logrado el senador Marco Rubio. Yo sé que va a luchar por la libertad y que va a luchar por los uh, derechos humanos uh, y que va a ser amigo de nuestros amigos y no tan buen amigo con nuestros enemigos. Sé que va a ser un tremendo trabajo, un tremendo labor en Washington y, uh, y en el mundo entero. Así que felicidades otra vez al senador y... Uh. Es lo que decía Carlos Jiménez, congresista republicano. Todavía de nuevo no está confirmado. Y vamos a hablar con nuestro invitado sobre esta situación al interno del partido. una ala que no está de acuerdo con que eh, sea Rubio el secretario de Estado y es por eso que todavía no. Eh, parece no se confirma eh, el nombramiento. ¿Qué se puede esperar si acaso ocurriese el nombramiento como tal? De una persona que le pidió a Biden, al presidente Biden, más acciones, más presión, más eh, 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 ser más enérgicos en contra de la dictadura, pues lógicamente que el escenario les cambia a los tiranos. Y no deben de estar tranquilos. Deben de estar haciendo todo lo que pueden con sus lobistas y sus influencias influencia de aquí para que no sea... Rubio, no es que Rubio va a venir a cambiar las cosas en un sonar de dedos, no, pero sabiendo lo que pasa y teniendo en cuenta lo que él pedía también a la administración Biden, pues lógicamente uno esperaría más fuerza, más contundencia y más acciones que presionen a los tiranos Maduro, Díaz-Canel y eh, Daniel Ortega. ¿Qué fue lo que dijo Marco Rubio el día de la elección de Donald Trump? cuando ya se comenzaba a notar que no había forma que Kamala Harris lograra remontar eh, la elección. Esto en relación a los migrantes y también quiénes tendrían que ser deportados, quiénes no y por qué, veamos. estaba, dije que el, eh, arreglando el, el, el sonido de este audiograma, es un video de una entrevista que hizo Telemundo en aquel momento, eh, cuando estaban en el centro eh, donde estaban reunidos los republicanos y de donde habló el, president, el presidente electo Donald Trump aquella noche, madrugada, y esto fue lo que, lo que le dijo a Patricia Londoño, eh, periodista de Telemundo que le preguntaba sobre el futuro de los migrantes, sobre la, el plan de, 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 de deportar o de sacar de Estados Unidos a los migrantes, esto fue lo que respondió en aquel momento. Si eres un criminal, si eres un pandillero, no importa de dónde vengas, haya venido de América Latina, de la África, de cualquier parte, vas a tener que irte. No se trata de inmigrantes, se trata de inmigración ilegal. Aquí no estamos hablando de inmigración, estamos hablando de inmigración ilegal, violando nuestras leyes. Y eso lo entiende. A la misma vez que siempre entiende, por ejemplo, que lo mejor que se puede hacer aquí es ayudar a países amigos en, en el hemisferio a prosperar. A, a, para que no te, mira, por ejemplo, aquí no tenemos un problema migratorio de Argentina, de Chile, de Perú, de países que tienen economía donde las personas no tienen que huir, pero vemos el daño que ha causado una Nicaragua, un régimen en, en, en Cuba, en, en Venezuela, por ejemplo, que ha sido una tragedia enorme. Rubio está clarísimo de lo que pasa con la migración, de dónde viene y por qué viene, y cuál sería eh, una estrategia eh, efectiva para acabar con la migración, y es acabar con la dictadura, es acabar con la represión. Lo tiene clarísimo y es eso lo que le temen algunos, incluso algunos dentro del mismo partido, que eh, podrían creer que se, se, se volvería extremo el asunto en contra de la dictadura, lo cual es, corre, es correspondiente con la realidad. A criminales extremos, medidas extremas. Así debería de ser la política eh, de los Estados Unidos. Vamos a hablar más adelante con el doctor Francisco Aguirre sobre este tema y otros, ¿verdad?, que están ahí en línea. Por otro lado, y ahí Lula cambió, doña Cambió de posición. Es que Lula es trucha. Ayer lo entrevistaron y hablaba de que él no se quiere meter más con Venezuela porque ese es un problema. Les decía que Lula cambió de pronto de, de, de visión. Lula es trucha, ¿no? Es un, es un político profesional. Y cuando digo esto no es un halago, ¿eh? Ser un político profesional es, un, ser un, es ser un maleante. Alguien que se mueve a conveniencia, que se dobla, que se puede poner muy eh, firme y de pronto doblarse, de pronto dar curva o meterte por acá. Ayer le preguntaban sobre Venezuela y dice, no, yo no seguiría hablando de esto de Venezuela porque ese es un problema de los venezolanos. Pareciera que por debajo ya hubo un contacto para que Lula eh, no se siga peleando con alguien que le conviene tener de cerca, que es a Venezuela y a su petróleo, en esa relación de un tirano con un paradictatorial. Miramos, para un, con un paradictatorial. Veamos lo que dijo Lula rápidamente. Que a gente se mucho cuidado cuando a gente va a tratar de otros países y de otros presidentes. Yo acho que Maduro es un problema de Venezuela, no es un problema de Brasil. Venezuela es un problema para las democracias y no se puede desentender uno así. Pasa que ya hubo una llamada telefónica, un acercamiento por debajo, y ahora dice que ya no, ya no se quiere meter más en esto, que no va a hablar del, del Tribunal Supremo de Justicia para que no se metan con la Corte de Brasil. Ya comenzó a dibujarlo todo. Maduro, lógicamente, está complacido, está, está rebosante, está feliz, aunque en los BRICS le hayan cerrado la puerta por culpa de Lula. Ya él, él que es un también un mafioso, se siente contento porque dice que Lula al final reflexionó. Veamos. Estoy de acuerdo con Lula. Cada país tiene que buscar la manera de resolver sus asuntos, sus conflictos, sus problemas. Brasil con sus instituciones y su dinámica nacional soberana y Venezuela con nuestras instituciones y nuestra dinámica también soberana. Me parece que ha sido una reflexión sabia de Lula, pudiera decir. Pum. No es sabia nada que ver es un acuerdo eh, entre mafiosos por debajo de la mesa por otro lado Maduro dice que le ha que, que hay que le ha dicho a Tarek William Zap, al fiscal que se depila las cejas que se pone rímel en las pestañas que se pinta los labios y que se pinta como guasón también la cara que revise los casos donde ha habido excesos en contra de los manifestantes opositores <laughs> es un circo esto veamos si hay algo yo le hago un llamado a el doctor Tarek William Satt, presidente del Poder Ciudadano y Fiscal General de la República. Le hago un llamado a los jueces del país como jefe de Estado. Si hay algún caso que rectificar y revisar, también que haya justicia. La justicia es justa porque castiga el que hay que castigar y establece la verdad en todos los casos y perdona cuando hay que perdonar, en el caso que haya habido algún tipo de error procedimental, etc. Se puede hablar de justicia en Venezuela con tribunales que le sirven a la dictadura, es como hablar de justicia en Nicaragua, es una broma definitivamente. Y es una broma lo que dice el fiscal eh, transvestido, Tarek William Saab, el fiscal venezolano, que ahora dice que no hay niños que estén presos ni que hayan estado secuestrados en Venezuela, que todo es una mentira. Cara dura este tipo, de verdad. Cara pintada y cara dura. No hay ningún niño detenido. Porque... De eh, perdóneme, perdóneme, ningún niño detenido. No. En Venezuela no va un niño detenido. Dejen de mentir. No. En Venezuela a diferencia de países del primer mundo, donde un niño puede ir preso y ser condenado, en Venezuela eso no pasa. En Venezuela la ley establece que es a partir de los 14 años, es decir, cuando tiene la edad de, de adolescente. Y hay un detalle, hay un detalle que quiero destacar, es falso, es mentira que personas en edad adolescente Estén detenidas en instalaciones militares. Falso. Estoy Están bien. detenidos en lugares de reclusión para adolescentes, según lo que establece la alumna. Atendidos en sus derechos humanos, en su salud. Increíble, ¿no? Este tipo. Si Jack Nicholson hubiese necesitado un sustituto del guasón en aquel momento, este tipo era indicado. Es un guasón. para más miente. Aquí hay algunos aquí hay unos rostros, doña que nada más, de niños. Aquí están los nombres y la edad. Niños y adolescentes que fueron secuestrados por la dictadura. Ahí están. Lo que pasa es que son de los que niegan que el sol está ardiendo al mediodía, que el calor es insoportable al mediodía, un jueves de Semana Santa, doña Edith, Un jueves santo. Esto lo niegan, dicen que está nevando, que está bajo cero la temperatura. Y que no hay que tomar café con el calor. No es que hay que tomar café con el calor porque eh, está haciendo frío. Así te lo dicen. Es descaro completo. Pero bueno, es parte de lo que ha ocurrido hasta ahora. Voy a hacer la pausa comercial, amigos televidentes y oyentes. Cuando volvamos, el doctor Francisco Aguirre Sacasa, ex canciller de la República, estará con nosotros para hablar de eh, Donald Trump y América Latina. Marco Rubio, sí, ¿no? Secretario... De Estado y además de esto, le preguntaremos por el tema del SICA, entre varios temas que conversaremos con él. Antes de ir a la pausa, no nos hemos alegrado por ningún Patreon, ¿verdad? Tiene que sumarse a la familia de los Patreons. Alégrenos con eh, sumarse a la familia de los Patreons. Usted se vuelve patrocinador directo de este programa y juntos rompemos el muro de la censura que, lo, que los tiranos Ortega y Murillo han querido imponer en nuestra querida y sufrida Nicaragua. Bienvenido a la familia de los Patreon, usted que se va a sumar en esta programación y demostrarle a la dictadura que hay muchos nicaragüenses que quieren que la verdad se continúe diciendo a través de las plataformas digitales que luchamos desde el exterior contra la dictadura. Y cuántos me gusta llevamos, Doña Deik, a esta hora. Dice Doña que el que hemos alcanzado 525 me gusta, vamos subiendo a los 600, a los 700 y más con la entrevista del doctor Francisco Aguirre Zacazas con quien volvemos luego de la pausa comercial ¿Qué es la familia Multiservices? Somos una empresa que ofrece a todos sus clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras Servicios que ofrecemos Taxes de puerta a puerta a Nicaragua, Inmigración, Agencia de Viajes y Paquetes Turísticos. Con 17 años de experiencia sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami, Florida. Es el mejor sorbo informativo Dele me gusta Comparta Y suscríbase al canal de Café con Voz Nicaragua Y recuerden que no hay mañana Sin café Las mañanas son mejores Cuando estoy pensando en vos Cada día es diferente Si sí puedo escuchar tu voz Pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café. Ay. Es café con vos. Es café con vos.